leche se cuajó o que la leche se agrió. Creo que te comiste un biberón echado a perder, Pecho Chin. ¡No, en serio, Bibi! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡De veras que te lo juro! Yo estaba allá y estaba buscando el biberón dorado, pero se empezó a hacer tarde. Y luego creí que era que Bebelania, pero no era Bebelania, Lady. ¡Todo estaba muy horroroso! Pecho Chin, pues si ya es tarde, eso te pasa por andar comiendo bibis tan tarde. Yo pienso que deberías ir a dormirte. Eso de que Bebelandia.exe existe, solamente existe en tu cabezota, Pecho Chin. ¡Adiós! ¡Lani, pero! ¡Abre, Lani! ¿Y luego de dónde crees que vienen esos? El Pecho Chin.exe, Lani.exe, Bebelu.exe y Dupsi. Oye, Pecho Chin, pensándolo bien en eso sí tienes razón. Tienen que tener algún lugar donde vivan, porque sí es cierto. ¿De dónde vienen? ¿De dónde? ¿De veras? ¡Pecho Chin! ¡Es por eso que te estoy diciendo, Lani! ¡Lo que te estoy diciendo es lo que te estoy tratando de decir! Lo que pasa es que lo hubieras visto, Lani. Los caminos parecen diferentes. Todo el zacate era de otro color. Los árboles estaban secos, Lani. ¡Ay, no! Entonces sería un lugar muy triste y feo porque Bebelandia es muy hermoso, mira. ¡Qué precioso! Sí, Lani, pero tenemos que... a ver, Lani, espera. Tenemos que llevar algo. Tenemos que destruir ese Bebelandia.exe. Uy, pues muy bien, pues yo me voy a preparar con un casco y con una espada de diamante de mi hermana Nupsi. Vengan acá. Pero creo que eso no los va a poder detener, Lani. Recuerda que los .exe son muy, pero muy, pero muy difíciles de derrotar. ¡Oh, ahí están, amigos! ¿No se han suscrito? ¡Suscríbanse a mi canal para que me ayuden a encontrar el biberón dorado! ¡Lani! ¡Pero con eso no vamos a poder lograrlo! ¡Tienes que tener algo! ¡Algo con los que los podamos derrotar! ¡Oh, me diste un casco! Sí, Pecho Chin, por si te agarran a coscorrón. Espérame tantito. Creo que Nupsi estaba trabajando en algo muy impresionante. Creo que era una TNT. Pero como tú sabes que yo siempre estoy observando a Nupsi, creo que, si no me equivoco... ¡Ah! ¡Encontré el cofre! ¡Aquí! Oh. Es donde esconde Nupsi sus cosas. Nada más que pues voy a tener que tener todo... ¡Es una super TNT! ¿Es verdad, Pecho Chin? ¿Una super TNT? ¡Oh! ¡Esa TNT es un poco diferente a las que conozco, Lani! ¡Esa TNT se mira como más roja! ¡Sí, mira! Es totalmente impresionante. Yo la vi que estaba juntando muchísima de esa... ese polvito que le llaman... ¡Pólvora! ¡Es esto! Oh. ¡Pólvora! Esta TNT se ve muy impresionante, Lani. ¡Entonces, vamos, Lani! ¡No tenemos que perder tiempo! Nada más que... yo creo que nos vamos a tener que llevar algo como esto, Lani. Porque si no, nos va a caer la noche y no vamos a poder ver nada. Ok, Pecho Chin. Oye, Sapito, ahí te encargo mi casita porque estaba jugando... ¡Lani, no es tiempo de eso! ¡Vamos a correr! ¡Sígueme, sígueme! Algunos centímetros más tarde. Ya me cansé de tanto caminar. Pero ya llegamos, Lani, mira. Aquí es donde empieza el zacate. Como más, más seco, Lani. Es de este lado. De este lado está. Mira, Lani, está aquí Bebelandia.exe. Tienes toda la razón, Pecho Chin. ¿Ya te fijaste? Aquí está mi casa, pero todos los caminos son como están lodosos, Lani. ¡Se camina pero como muy lento! ¡Es lodo, Pecho Chin! Y huele muy feo, por cierto. ¿Crees que hay alguien en mi casa? A ver, vamos a asomarnos. ¡Mira mi casita! ¡No puede ser! ¿Por qué está todo así, Pecho Chin? ¡No lo sé, Lani! ¡De Winky! ¡No! ¡Es negra! ¡Ya te lo dije! La casa de Winky está en color negra y luego tiene unas calaveras colgadas en la parte de afuera, Lani. ¿Ya te fijaste? ¡Tienen un mochacuellos aquí! Y aparte de este lado también hay otras calaveras ahí. ¿Me pegó esta cosa? ¿Me picó? ¡Mira! ¡Ay, ay! ¡Cuidado, Lani! ¡Oh! 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 ¡Los corazones se me hicieron negros! ¿Crees que hay alguien adentro de la casa de Winky? No se ve absolutamente nada, Lani. Hay que tener mucho cuidado. No vayan a estar los puntos sexy aquí en estas casas. ¡Me sigue picando la flor! Lani, creo que no hay nadie. Está sola la casa de Winky.
Creo que es como la casa que él tiene, pero esta está como más terrorífica. Ay, no puedo caminar, es puro lodo pegajoso. Tienes razón. ¿Crees que hay alguien en tu casa? Hay que inspeccionarla, Ni. Esta no es mi casa, Pechuchi. Pero mira, tienes todos los vidrios color negro. Creo que no hay nadie, Nani. ¿Para qué te metías? ¿Qué te hicieron allá dentro, Nani? Ay, la pobrecita de mí. ¿Ya te fijaste? En tu casa tienes muchas calaveras colgadas. No, esta no es mi casa, Pechuchi. Esta es la casa de los puntos X. Esta no puede ser mi hogar. ¿Entraste, Nani? Creo que tampoco había nadie. ¡Mira! Todo está... ya es muy tarde, Nani, es la una. Creo que también le gusta jugar a con los coloritos. Y si me los llevo... Aquí está el chango de... ¡Con razón, ya no lo encontraba! No puede ser, Nani. Y tu cuarto debe de estar acá. ¡No, si no nos equivocamos! ¡Nani! Tú no tienes cuarto. ¿No tengo cuarto aquí? ¡No! Y si no la hacemos Mouse y Shira, pues vamos a caer
por este lado, amigos. Voy a hacer los que salgan. ¡Así es, amigos! Así es que... ¿por qué se escucha tanto ruido afuera? ¿Quién está en Nerdlandia.exe? ¡Salgan! ¿Qué es eso? ¡Es Nani.exe! ¡Perdón! ¡Nani normal! ¡Yo creí que era Nani.exe! ¡Eso es así! ¿Qué haces con esa niña? ¡No! ¡Amigos! ¡Corran! ¡Creo que esta niña acaba de encender algo! ¡Creo que se le fundió! ¡No! Unos centímetros más tarde. Ay no, creo que quedé aturdida con el trancazo. ¡No! ¡Pichachín! ¡Pichachín, ¿dónde estás? ¡Pichachín! ¡No! Creo que se murió. Algunos centímetros más tarde. ¡Nani! ¡Nani! ¡Lloraste por mí! ¡Creo que sí te intereso!